De Santander TV, se oye, se ve, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos desde la cancha Mar en este escenario y está 0-0 y ya estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Bueno, un problema aquí que rapidito, pero ya lo hemos solucionado para entregarlos en esta oportunidad. ¿Cómo juega el equipo de Petiso? Le pregunto a Marcos Prada Jiménez, ¿qué tal, Marco? Buenos días, bienvenido. Sí, señor, muy buenos días a la amable audiencia. Liscano con el 11 y Niño con el número 9, el equipo de Petizos que juega con media verde y la camiseta azul y pantaloneta azul con vivos verdes, el equipo de Petizos del profesor Ricardo García. Muy bien, el equipo de Cacique 40 juega con Jiménez en el arco, González, Bayola, Barragán, Báez, Quintero, Rodríguez, Ramírez, Torres, Rivera y Cordero. El árbitro del partido, el señor José Urieta. Y le acompaña Julián Ayala y Brian González, al igual que Iván Dávila, que dicta justicia en esta oportunidad. 4 minutos, Marcos, aquí la pelota la tiene el equipo de Cacique 40. El equipo de 40, el equipo sanguileño, que viste la pantaloneta negra, camiseta negra, vivos amarillos, está atacando en este momento hacia el costado sur de esta cancha Marte, escenario y templo sagrado del fútbol santandereano y de esta juventud que se proyecta cuando ataca el equipo del conjunto de Petizo. Felizmente va corriendo el equipo de Petizo, Sebastián Gelbes, la pelota que va de profundidad y va sacando el equipo de Cacique 40 al tiro de esquina, primer tiro de esquina que favorece al equipo de Petizos, el equipo azul y media verde al costado norte ataca el equipo de Petizos. Sebastián Gelbes a cobrar tiro de esquina, es el primero del partido, atacando Petizos, defendiéndose el representativo de Cacique 40. Va a tomar carrera la pelota que va arriba, cabezazo abajo, pero ya se anula la jugada. Se estaba anulando la jugada por falta, dice el árbitro José Urieta, así que el marcador continúa 0-0, 0 que tiene Petizos, 0 tiene Cacique 40. El equipo de Petizos es que tiene 4 puntos, ¿no, Sergio? En esta tabla de posiciones, el grupo B, mientras que Cacique 40 suba 7 en la tabla de posiciones. Entonces está por encima el equipo de 40 en este compromiso que visita la ciudad de Bucaramanga, el equipo de San Gil, Cacique. Está atacando hacia el costado sur, mientras que Petizo hacia el costado sur, hacia el costado norte, cuando ha llegado en una oportunidad con el arranque de Sebastián Gelbes por el costado derecho, el arranque que ha tenido el equipo de Petizo, sub-15, al profesor Sergio Toro, igualmente al profesor García, Ricardo, y a toda esta gran organización del equipo de Petizo. Se juega de portería. El balón para que lo tenga el arquero de Petizos, les habló de Esteban Buitrago, abrió sobre el costado izquierdo, por allá la pelota la está espirando Caro, jugó mucho más adelante para que salga jugando el representativo de Ricardo García, que tiene a Sofía, que va a jugar hoy después de las 12 del día en el campeonato nacional sub-13 femenino cuando enfrenten a la capital de la república. Y se va Petizos sobre la derecha para que arranque Liscano, va Chiqui Chiqui, le pegó, llegó el arquero Juan, evita la caída de su arco, la pelota se fue al tiro de esquina, llegaba Chiqui y Juan, que no se le permite que se vaya adelante Petizos. Sí, señores, es el segundo tiro de esquina y espectacular la salida por el costado derecho por el equipo de Petizos con Liscano, y estuvo solo frente al pórtico, pero muy bien actuó el equipo de Cacique 40 con Juan Jiménez. Informa Santander TV, se oye, se ve desde la cancha Marte, en la capital del departamento de Santander. Listo para que se haga el cobro. Melón que viene sobre el área. Se estaba levantando para meter la cabeza. La gente de Petizos, el que se levantó aquí no logró empalmar la jugada. Creo que fue Flores. Sí, efectivamente Flores, el chico que metía la cabeza, pero que no las pudo empalmar como quería. Se pierde sobre la última línea, se jugará de portería. Sí, señores, bonito el cabezazo que pretendía el jugador Johan Flores del equipo de Petizos en este segundo tiro de esquina, pero salió completamente desviado su cabezazo por parte de Petizos, segunda llegada. El chiqui que se roba un balón, les hablo del representativo de Petizos, juega sobre el fondo, corre para buscar la Gelbe, va Gelbe, no la dejó salir, pelota sobre el segundo palo, rechaza el equipo de Cacique 40, Santiago que le estaba sacando, está entregando sobre el centro para que la busque Andrés, ahora para que la busque Joan, arranca el equipo de San Gil,
Anderson que la busca, tocaba el balón, otra vez Petizo es que ataca, y el traba por la derecha, partido supremamente disputado, balón sobre el fondo, viene para rechazarla Leonardo, se la robaron, el que la tiene es el jugador Helmet, va Helmet, no, el que se la robaba era Flores, la metieron sobre el área, creo que volvieron a pitar falta a favor del equipo de Petizos. Muy bien el equipo de Petizos proyectándose en el costado derecho, aquí con el costado oriental por parte del equipo de Petizos con Liscano y con Helves, y también la llegada muy bien del arquero Jiménez conteniendo este centro espectacular que tenía el equipo de Petizos, 0-0 en este primer tiempo, categoría sub-15 a nivel nacional, cancha Marte, después de los grandes éxitos que ha tenido Santander TV en los diferentes escenarios deportivos a nivel mundialito en la ciudad de Girón, va atacando. Por la derecha está atacando Petizo, Liscano, el popular Chiqui que tiene el balón, va Chiqui, la va a meter sobre el área, pasó de largo Ángel Niño, buena llegada de Petizo, es que empieza a apretar de los primeros minutos de este compromiso, cuando ya le voy a decir cuánto vamos en la primera parte, el tiempo que estamos marcando en la primera parte, son 9 minutos 27 segundos, se lo tiene Petizo, se lo tiene Cacique, mejor jugando Petizos. 9 minutos completo dominio del equipo de Petizos en esta primera parte, en la categoría sub-15 a nivel nacional de fútbol. La llegada, dos tiros de esquina y otra que llegó con el número 9 Niño, en el centro y vuelve a atacar y contragolpeando el equipo de Petizos. Va por la primera Niño, al fondo y otra vez el arquero. El arquero que le quita la oportunidad a la gente de Petizos de irse adelante, aquí hay falta. Tiro libre a favor de Petizos, a manera de tiro de esquina. La tuvo toda otra vez Ángel Niño. Saludo para toda la gente de Petizos, los papitos de Petizos que nos invitaron a esta transmisión. Y con gusto aquí les estamos cumpliendo. Sí, señores, espectacular también la llegada del equipo de Petizos, segunda vez Aníbal Niño, igualmente con Liscano y otro de gran peligro como es Sebastián Helve, falta peligrosa sobre el costado nororiental, allá donde se encuentran las canchas de Tejo, Aníbal Niño es el muchacho, el joven que llegaba peligrosamente aquí en este compromiso, cuando ya ha tenido dos tiros de esquina de Petizos y ataca. Se cobró la pelota que fue sobre la cabeza de Flores, llegó el arquero, se quedó con el esférico y jugó de portería, otra vez atacaba Petizos. Bueno, las llegadas han sido de Petizos. Por ahora, Cacique no llega. Y está arrancando ahora el representativo de Catice. Cacique jugando por la izquierda, Andrés. Quería arrancar Andrés. Se roba la pelota a Petizos, que está dominando por intermedio de Flores. Sin embargo, la perdió. Atrás le está buscando Andrés. Arranca Andrés. Sigue Andrés. Y por la izquierda para que le acompañe Juan. Miraron atrás la pelota que queda ahora para que le esté quedando a Joan. Balón dividido. Ya lo recupera Petizos, que sale jugando sobre terreno contrario. Muy bien, el equipo de Andrés Quintero, sobre todo el dominio que tiene el equipo de Guaneta. La patazo de la gente del equipo de Cacique, la pelota se perdió para que se juegue de portería. Allá está Esteban Huitrago, que hoy viste de amarillo con el uniforme tradicional de Petizos. Esteban Huitrago para que juegue sobre su propio costado. Viene por la izquierda Petizos, que sale jugando. Caro que la domina, Caro que la pisa. Tiene que quitar Helmes, prefiere jugar sobre el fondo. Corre Liscano, el popular Chiqui, se la iba a robar Chiqui. El que sacó la pelota fue Leonardo, y Leonardo entregando para que salga jugando José. Y José sobre el centro, para que arranque Andrés. La metieron sobre el fondo, allá viene para recuperar Petizos. Ha tenido la oportunidad el equipo de Cacique Guanentá en estos primeros minutos, que ha sido totalmente liderado por el equipo de Petizos con las llegadas de Niño, con Liscano, con Jonathan, Joan Flores y también Sebastián Helves. Son los muchachos que han tenido la oportunidad de gol para el equipo de Petizos, especialmente Aníbal Niño y Liscano, que enfrentó solo al arquero. Informa Santander TV, se oye, se ve. Torneo Nacional Sub-15. La pelota está para que se la venga a robar Niño. Quería pasar la pelota a Niño, no fue factible. El balón que queda ahora para Cacique Guarentá, es otra vez Niño el que se queda con el balón. No, el que viene para tocar aquí es Sebastián Helves. Caía Sebastián a robar del esférico Santiago. Se va Santiago. Tocó para que busque Andrés, la quería filtrar. Balón que queda dividido sobre el fondo. Viene para marcar Steven Ávila, que sacó esa pelota. Steven Ávila se viene recuperando de una pequeña infección. Steven Ávila, incluso lo veo con menos kilos a Steven, pero es gran central a favor del equipo de Petizos. Sí, señores, está tratando el equipo de Caciques, dominando con Ramírez y con Quintero. Va Niño, salió el arquero Juan, envió para el saque lateral sobre el costado de Oriental, Marco. Muy bien, el arquero de San Gil, Jiménez.
en tres oportunidades se ha comportado a la altura. Ya jugó. Y otra vez el arquero David, que se queda para jugar con la portería del representativo de Cacique 40. Balón que viene cayendo sobre territorio contrario. Esto está 0-0. Jugamos los primeros minutos. Sobre el fondo viene para marcar y quedarse con el esférico para salir jugando Jonathan González. Arranca Jonathan. Le pitaron falta a Jonathan González. Tiro libre a favor de Cacique 40. El que dirige el profesor Ortiz desde la ciudad de San Gil. A propósito, un saludo para el Liche, Jairo Elías Moreno Jaramillo. Sí, señores, el marcador 0-0 en esta primera parte, categoría sub-15. Muy bien, el equipo de San Gil está reaccionando en este primer tiempo, luego que los 18 minutos que estuvo el equipo de Petizos con Niño, con Liscano y también con Flores, y los dos tiros de esquina, donde Flores también llegó el cabezazo, y ahora viene el equipo sangileño atacando sobre el costado sur. Tres en la barrera, sobre el costado occidental va a cobrar el equipo negro, que viste completamente negro con visos amarillos, el equipo de Cacique Guarentá, si pasas por San Gil, amigo mío. Va a cobrarse la falta, 14 minutos de la primera parte. A continuación viene el partido de la Supercopa Juvenil. Arranca Cacique, la pelota que fue sobre el fondo, no pasa absolutamente nada. Se jugará de portería. Allá Esteban Buitrago, que es su arquero, hará efectivo el cobro. Petizos tiene más partidos hoy aquí en este escenario. A las 2 de la tarde juega Petizos Fútbol Club contra Juan Carlos Quintero en el Torneo Nacional Sub-13. Y creo que hay otro partido, sí, hay otro partido de Petizos a las 6 de la tarde contra Águilas Doradas en el Torneo Nacional Sub-15. Hoy es el día de Petizos en la cancha Marte, Marcos. Señor, y ojalá y también para el equipo de la Selección Santander Femenina, que tendrá un difícil compromiso hoy a las 2 de la tarde en vivo y en directo. Estará el equipo de Santander Femenino en la categoría Sub-13. Marcador acá 0-0. El equipo de Petizos de la categoría Sub-15 y el equipo de Cacique Guarentá, que ha reaccionado muy bien con Juan Jiménez, Juan David Jiménez, el cacique, muy bien el arquero del equipo de Caciques, y en la parte defensiva Leonardo, el número 22, y en la parte media está lo que corresponde a Johan Torres, en las tiros de media distancia, acompañado de Andrés Quintero en el dominio del medio campo, igualmente con su jugador Andrés Ramírez. Marcador 0-0. Dirige Urrieta, cancha Marte, Petizos, Esteban Buitrago, su arquero, pues que ha tenido poca actuación por parte del equipo de Petizos. Marcador acá 0-0 y vuelve a dominar el equipo de Caciques con su buen jugador Andrés Quintero. Arranca Andrés, la pisa Andrés para patrullarle ahí de cerca a la gente de Petizos. Vienen ahí buscando siempre el balón los chicos de Cacique, el que tenía la pelota ahí para marcarle las Flores. Se queda atrás el equipo de Cacique, que está jugando por intermedio de Juan. Quería arrancar Juan, tocando para Gerson. Balón que queda dividido y ya se la roba Petizos por intermedio de Helve. Y arrancaba Helve jugando sobre la izquierda. Quería filtrar ese balón y está arrancando aquí Ángel Niño. Sacó el zapatazo Ángel. Intentó de afuera. La vio pasar su arquero. David se jugará de portería. Van 16 minutos, el marcador está 0-0. Es la tercera llegada del equipo por parte de Ángel Niño. Es el muchacho, el centro delantero del equipo de Petizos, que llega nuevamente en el disparo de la media distancia, pero completamente desviado. Y para el ser la Cacique 40, con muy bien a la actuación de Jiménez, su parte defensiva Leonardo con su número 22, y Andrés Quintero, que también empieza a apurar al equipo de Caciques, y Andrés Ramírez en su parte, en sus disparos de la media distancia, ha tenido a Joan Torres. La pelota está sobre el fondo, Steven Ávila, que viene para rechazar el balón, queda por la izquierda, por allá viene para marcar era Jorman Caro. Balón que queda por la derecha para que intente jugar el representativo de Petizos. Sin embargo, es Cacique el que le está dominando por allá, buscando la pelota. Nicolás la metió sobre el área. Va a llegar el arrequero Esteban Buitrago. Se quedó con el favor. No quiere ningún problema. Y ya juega por la derecha para que salga jugando Joel Rincón. Arranca Joel. Primer cuarto de cancha. Sigue Joel. Va a pasar la línea que divide el campo. Juega sobre el terreno contrario. Por ahí viene y se la robó. Va el Chiqui. Va el Chiqui. Va el Chiqui. Sobre el centro corre Niño. Va Chiqui. Le destabilizó José. Le quitó el balón el hombre de Chico. El chico de Cacique 40. Para que salga jugando ahora por intermedio medio de Andrés, la meten sobre el fondo, corre por allá Juan, corre Juan para marcarle la gente de Quique 40.
Se fue esa pelota. Esa pelota había perdido. Llegó Cacique Guarentá, anotó, pero no vale la jugada porque abandonó el terreno de juego. La pelota marcó. Sí, señor, con toda velocidad salía por el costado izquierdo. Hacia el costado sur el equipo de Guarentá con Rivero, que llevó la pelota muy bien. Y en el centro salió había salido la pelota. Pero está atacando ahora Guarentá. Se despertó Cacique, se despertó el Cacique Guarentino. A continuación, 12 del día, juega Real Santander contra Real Boyacá, partido del Torneo Nacional Sub-20 de la Supercopa Juvenil. Para la gente que me está escribiendo, por ahora no hay transmisión de ese partido, por lo menos a través de esta plataforma de Santander TV, aún no hay transmisión de ese partido. La pelota está sobre el costado de Occidente, jugará el representativo de Petiso, 0-0, para que le haga caro. A ver, Ricardo, ¿con quién juega? Tiene cerca González. Se arrepintió de jugar con González. Le entrega más sobre el centro para que la venga a buscar Flores. Pasó de largo. Es Cacique, es que se quedó con la pelota para que esté arrancando Joan. Circunferencia central. La pisaron, la tocaron, la acariciaron y engancharon. Tocó para Andrés, metieron la cabeza. Va a llegar el arquero. Dudaba el arquero. Ojo que quedó la pelota servida para que le pegara de afuera Andrés. La pelota fue al fondo. Gol. El que no los hace, los ve hacer. Go, 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 go. Gol de Cacique Guanentá. La alegría del fútbol es el gol. Y aquí ha llegado para acomodarla en el fondo la gente de Cacique Guarentá, ponerla adelante. Gol que ha conseguido Andrés Ramírez. Le quedó limpiecita el arquero que dudó. No tuvo nada que hacer, acomodarla en el fondo y se va arriba Cacique. Señor, cuando reaccionó Cacique ante la arremetida que tuvo el equipo de Petiso en los primeros minutos y muy bien conducido por Andrés Ramírez, y sobre todo este golazo o gol equivocado que tuvo el equipo de Petiso con la salida de su arquero, no se entendió con su defensor y llegó y madrugó y quedó suelta esa pelota para que llegara Andrés Ramírez solito y el arco desguarnecido para marcar el primer gol para el equipo de Cacique Guarentá. Marcador 1-0 en esta primera parte, cuando había tenido más dominio el equipo de Petizos de esta categoría sub-15. Pero ha reaccionado muy bien en la parte media el equipo de San Gil, sobre todo el manejo que está teniendo su jugador Andrés Quintero por la parte central, y Andrés Ramírez, que es un muchacho que también tiene distancia, pegada de la media distancia, el número 14, y le brindaron este gol el equipo de Petizos ante la salida equivocada del arquero, no se entendió el defensa, le quedó suelta la pelota y este número 14, y ahí en la línea de los 20 metros, antes de los 20 metros disparó, suelto para marcar el primer gol, 1-0, primer tiempo, Cacique de Guarentá, de la ciudad de San Gil, 1-0. Informa Santander TV, se oye y se ve, y otra vez el equipo de Petizos que se está defendiendo, se le vino con toda el equipo de Cacique Guarentá, pero no hicieron los goles, le estaba diciendo, no hicieron los goles los muchachos de Petizos, primeras oportunidades, y cuando no se hacen los goles, pues el que no los hace los ve hacer, dice un adagio, y aquí se ha cumplido. Cacique que vuelve a tener la pelota, jugando sobre territorio contrario, el hombre que hizo el gol, Andrés, filtra hacia adelante, Correa, Santiago, le quitaron la pelota, pero no pasa el peligro. Otra vez, para que juegue Cacique, la pelota se estrelló en el palo. Se estrelló la pelota en el palo y hay tiro de esquina a favor del Cacique. Es el tercero del partido, el primero a favor de Cacique, es extraordinario, está jugando. Se volcó el equipo de Cacique con Rivero, con Torres, con Andrés Ramírez que hace el gol. En esta primera parte, Cacique Guarentá. Primer tiro de esquina que va a ser efectivo. El equipo negro que juega y representa a San Gil. Está sobre el costado occidental, suroccidental. El cobro a favor del equipo sangileño que reaccionó en estos minutos. Ya se cobra la pelota que viene sobre el área. Rechaza Petizo esa media. Viene para buscar ahora sobre el costado izquierdo el jugador Líbar García. Le quitaron el esférico y otra vez Cacique que se viene con el esférico. Con estos tres puntos Cacique haría 10. Balón que se ha perdido sobre el tiro de esquina, cobrará Cacique. Es el cuarto tiro de esquina, el cuarto y el segundo que va a ser efectivo el equipo de el equipo de Cacique Guarentá, que está ganando 1-0 en esta primera parte de categoría sub-15 a nivel nacional. Ya levanta la mano la chica de Cacique para cobrar.
Arriba el balón, segundo palo, se perdió sobre la última línea. Se jugará de portería. Mira mi cronómetro, que es su cronómetro, el cronómetro de todos. Para indicarles que llevamos 23 minutos de la primera parte. Que cero tiene Petizos, uno tiene Cacique Guarenta. Sí, señores, muy bien el equipo de Cacique, ha reaccionado en estos minutos. Está presionando a la salida del equipo de Petizos. No lo deja ya respirar en la salida el equipo de Cacique Guarenta. Muy bien conformado en su parte de arquero que tuvo en los primeros minutos. Tres brillantes acciones que tuvo el equipo de Petizos para marcar. Informa Santander TV, se oye, se ve. Desde la cancha Marte, Bucaramanga, Torneo Nacional Sub-15. En este territorio colombiano que tiene alegría, fiestas, indudablemente, para todos. Aquí la pelota está para que esté jugando otra vez el equipo de Cacique que tiene el balón. El del gol es Ramírez, la mete sobre el área, llegó el arquero Esteban Buitrago, se quedó con el esférico. Jugó inmediatamente por la izquierda para que Líbar García tenga la pelota. Arranca Líbar, la mete sobre el fondo para que la busque Ángel Niño, la tiene Ángel Niño. Por la derecha está corriendo el Chiqui, ya puso a jugar a Chiqui, se le fue larga el Chiqui, no la dejó salir. El Chiqui que la domina, el Chiqui que casi hacia adentro, cambia de palo, le entrega sobre el centro, a ver quién llega. No pudo rematar Santiago Castañeda. Sobre el fondo marcó Cacique, se pierde sobre el costado de Occidental. Muy bien, seguro también en la parte defensiva cortando el jugador Bayona. Igualmente está el equipo de Guarentá con Barragán y Leonardo Báez y Andrés Quintero como uno de los buenos armadores y el hombre del gol, Andrés Ramírez, que tiene triunfando en esta primera parte. Vamos a ver, contragolpea el equipo. Arranca la pelota sobre el fondo, llegó el arquero Buitrago, le estaba acompañando a Esteban Ávila para hacer la cobertura y que saliera jugando el equipo de Petizos. Balón que se va a perder sobre el costado de Oriental, no salió la pelota. El que la dominó fue Rincón, Joel, que quiere pasar. Ahora sí se jugará de lateral. Señores, el marcador 1-0, gana el equipo sangileño, Cacique Guarenta. Y muy bien, y ahora contragolpea el equipo de Petizos buscando el empate. Arrancando con la pelota, Helbe, va Helbe, le entrega sobre el centro, le quedó para que la busque Chiqui. No pudo rematar Chiqui. Ahora la pelota para Tiene Niño. Abrió sobre el costado izquierdo, para allá llega para estar acompañando a la gente del representativo de Petizos. Cayeda Castañeda que la tiene, la metió muy larga Castañeda. No entendieron la jugada, así que se debe jugar el balón sobre el piso para que juegue en la portería norte. Cacique Guarenta. Este es el Torneo Nacional Sub-15. Muy bien, en este primer tiempo y en estos minutos el equipo de Guarenta, el equipo Cacique Guarenta, muy bien en la parte defensiva con sus tres hombres atrás, el jugador Bayona, Barragán y Báez. Y con la conducción de Quintero y Andrés Ramírez. Ya va jugando el equipo de Cacique, arranca Ramírez, Andrés se devolvió al 3, la patazo de afuera. El que lo hace efectivo es Santiago. Balón que se pierde sobre la última línea. Se jugará de portería. Cero tiene Petizos, uno tiene el equipo de Cacique. Señor, tiene buena puntuación este equipo de Cacique con 7 puntos. Viene a defender. Con esto haría 10. Con este haría 10. Se quedaría el equipo de Petizos y decía que tenía 4 puntos. Y está perdiendo en este minuto. Vamos a ver la reacción del equipo de Petizos en este compromiso, que está perdiendo 1-0 en estos minutos de la primera parte, que está dominando y está tocando el equipo de Petizos, tratando de salir y quitarse esa marca en salida que tiene el conjunto de Cacique Guarenta. ¿Dónde está? ¿Con quién está? Váyanos escribiendo para irles contando qué va sucediendo. La pelota sobre el fondo, viene para rechazar Ávila. El rechazo de Ávila para que lo esté acompañando es el Chiqui que estaba entregando para que se proyecte ese balón por intermedio de Flores, y pillaron en fuera de lugar a Ángel Niño. Así que se detiene la jugada, dice el árbitro del partido, José Urieta. Aquí estamos en la cancha Marte, acompañando el Torneo Nacional Sub-15. Sí, señor. Marcador 1-0 en esta categoría de sub-15 Petizos, que dirige el profesor Ricardo García, el profesor Toro, mientras que el equipo de Cacique Guarenta lo dirige el señor Edinson Ortiz. El balón que está por la izquierda arranca otra vez Cacique, tiro de esquina. Qué peligros estos muchachos de Cacique. Cuando están sobre el territorio contrario causan mucho problema. Muy bien, está llegando el equipo de Cacique, está dominando. Y es el tercer tiro de esquina que va a ser efectivo el equipo del segundo. No, el tercero y es el quinto del compromiso a favor del equipo negro con amarillo, que es el representante de la ciudad de San Gil, que gane 1-0. Se va a cobrar
Pelota que va sobre el segundo palo. Metía en la cabeza a los chiques de Cacique. Se quedó el arquero Esteban Buitrago. Y arranca Esteban tocando para el Chiqui. Y el Chiqui que levanta la cabeza, giró su cuerpo. Va a prender la moto el Chiqui. Atraviesa la línea que divide el campo. Le entrega sobre el centro. Rechaza a Cacique. Ya tiene la pelota. Es el jugador Andrés. Y Andrés que puso a jugar a Joan. Joan que abrió por la izquierda para que corriera Santiago. La juzga la gente del equipo de Cacique. Que a medida que ha pasado el tiempo, a medida que pasan los minutos, se va afianzando en el partido. Y Petizos, que tuvo tres oportunidades arrancando el partido, no logró definir. Ahora se le complica la situación. Muy bien en la marca el equipo de Cacique Guanentá. Muy bien en el medio campo, en la recuperación. No dejan armar al equipo de Petizos. Cielen y anticipan. Vamos a ver, y siempre el que fuera de lugar está marcando el señor Urieta, ¿no? Santiago. José Urieta. José Urieta. Es el árbitro central de este compromiso en la categoría sub-15. Muy bien, entonces la reacción del equipo de Cacique Guanentá, haciendo una buena oposición al equipo de Petizos. Ya juega Cacique. Santiago que tiene el balón. Sigue Santi. Atacando Cacique. Por allá llegó para marcar Caro. Le viene para acompañar González y en el fondo Ávila que apaga el incendio. La mete por la derecha, Niño que metió la cabeza. Por la izquierda estaba corriendo la gente del equipo de Cacique. ¿Qué pasó? Grogui, el muchacho, el taponazo que recibió a Andrés. ¿Qué? Andrés Quintero creo que fue que recibió el balonazo ya que ha caído el muchacho de San Gil. Cacique Guanentá. Ya entra la parte técnica, las auxiliares del equipo de Cacique Guanentá, que está haciendo una bonita presentación en esta primera parte, ganándole a uno de los grandes equipos, como es el equipo de Petizos, muy bien constituido también, y mostrando el equipo de Cacique una seguridad ya en estos minutos, muy bien acoplados. Juan Jiménez, de gran actuación en los primeros minutos, cuando contuvo a Aníbal Niño, a Liscano, y a Joan Flores, bueno, un cabezazo de él, la salida de Sebastián Gelbes en los primeros minutos, que fue electrizante y rapidísimo por parte de Petizos, pero el equipo del Cacique Guanentá, Juan Jiménez, el arquero, ahogó esos momentos espectaculares que empezó Petizos para ahogar el gol, el grito del gol acá. Pero Cacique Guanentá, ante una equivocación que ha tenido, tuvo el equipo de Petizos en la parte defensiva, nos entendieron, quedó descubierto el arco y vino y remató Andrés Ramírez, luego de esa gran reacción que ha tenido con la conducción de Andrés Quintero, Andrés Ramírez, Joan Torres y Rivero, que es un peligro también por parte del equipo Cacique Guanentá. Se viene la pelota para que la busque Chiqui en Petizos, y Petizos, bueno, la meten a cualquier parte. No tiene problema el arquero David para quedarse con el esférico y jugar de portería. Cero tiene Petizos, uno tiene Cacique Guanentá. Va a jugar Juan. Viste todo demorado. Arriba la pelota que viene sobre el terreno contrario. Buen saque. Allá está marcando Ávila. Le está complementando Castañeda. Sin embargo, por la izquierda arranca el equipo de Cacique. Santiago. Va hacia atrás. Estaba esperando el jugador Andrés. Y se queda con la pelota ahora Petizos, que está metiendo por intermedio de Líbar. Líbar García. Arranca Líbar. La lucha Líbar. Le quitaron la pelota. A ver quién se queda con el esférico. Ahora que le está dominando es Ángel Niño. Arranca Ángel Niño. Tocó para Flores. Flores por la izquierda. Y se va Chiqui por el empate. No hay fuera de lugar. Va Chiqui. Salió el arquero. Enganchó hacia adentro. Ahora hacia afuera. La cambió. ¡Qué golazo! Al fondo y cántelo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Go! ¡Gol! ¡De Petizos! La alegría del fútbol es el gol y allí llegó Chiqui. Sobre los 32 minutos, Ludwig Liscano, cómo enganchó hacia adentro, enganchó hacia afuera y la acomodó en el fondo para poner el marcador. La jugada que acaba de hacer el equipo de Petizos y sobre todo Luis Liscano, sacó, no alcanzó muy bien pasada esa pelota, la contuvo, no pudo el marcador contener al jugador Liscano, llegó, subió, llegó, sacó a uno, sacó a dos, sacó al arquero, quebró a todo el mundo, a todo. Qué golazo acaba de hacer este muchacho Liscano en el área, en las 5:50 definió para el 1-1, lo merecía Petizos y este es un gran
Bueno, y aquí acabamos de observar las repeticiones de este bonito gol que consigue el Chiqui. Sergio, golazo, no me cabe la menor duda. Bonito gol que ha conseguido el chico de Petiso, señores. Esto se empató uno por uno. Viene para jugar el equipo de San Gil. 33 minutos. Esta es la página de Santander TV. Se oye, se ve. Santiago para cobrar portería norte. Va a tomar carrera. Tres hombres en la barrera el equipo de Petizos. Se viene, le pegó balón que viene sobre el área. Cabezazo, llegó el arquero Esteban Buitrago. Se quedó con el esférico, no pasa nada. Marcó. Señor, se vino la parte defensiva, cabecearon con muchachos de la estatura, los corpulentos, y llegó el cabezazo bien, bien contenido. Vuelve el muchacho, peligrosísimo, rapidísimo. Foul, lo tienen que detener así, a punta de foul a este muchacho, que es muy rápido. Llegaba en el cabezazo Leonardo Báez, y también está el muchacho Cordero, que tiene el número 24 por parte del equipo de San Gil en el ataque. Y ahora vuelve el equipo de Petizos a buscar el segundo gol, buscando la peligrosidad y la velocidad de Liscano por el costado derecho. Va a cobrar el equipo de Petiso, se prepara Sebastián Helves por parte del equipo Petiso, dos en barrera sobre una distancia de 35 metros sobre el costado norte de la cancha Marte. Listo para cobrar Sebastián Helves. Tres hombres que aparecen en la barrera sobre el segundo palo, llegando gente de Petiso. Arranca Helves, balón en el área, queda dividido, a ver quién lo saca. Cacique, que lo busca sobre el fondo, llega Ávila para marcar. Se vino el equipo de Cacique, ojo que está arrancando por la izquierda Andrés, Andrés para marcarle Flores, bien Flores del Castañeda. Santiago Castañeda, que se la quitó, toca para Sebastián Helves, y arranca Helves, buscó sobre la izquierda para que esté arrancando Liscano, el popular Chiqui, y este sobre el fondo prendió la moto Josman Flores, va Josman, sobre el fondo llegó para marcar el equipo de Caciques, quitó la pelota, pero es buen el partido, Marco. Muy bien, en estos minutos el equipo de Petizos y el equipo de San Gil haciendo una gran presentación, el equipo sangileño, Cacique Guarenta, muy bien, también Cordero, es el muchacho número 24, el centro, que está llevando y conduciendo también el equipo sangileño. Va a jugar Cacique. Por la izquierda está llegando Cacique. Zapatazo de Juan. La pelota que se perdió sobre la última línea para que se juegue de portería. Uno por uno. Buen partido, señores. 35. Entonces juega 40, ¿no? Le pregunto a Brian. 40, ¿no? A Brian Gómez, nuestro amigo, que siempre nos tiene dateados, que nos dice que serán 40 minutos los que se jueguen. 40 minutos entonces para jugarse en esta categoría sub-15 a nivel nacional, cuando empata el equipo de Petizos y el equipo de San Gil, el equipo Cacique Guarentá, con una buenísima actuación de este equipo, que está con una buena puntuación, al igual que el equipo de Petizos. Uno por uno, en un buen partido, desde el principio que empezó atacando Petizos, pero luego vino y retomó el Cacique Guarentá, el dominio, y marcar el gol en el minuto 20, y ahora viene el empate de Liscano con extraordinario gol por parte de Petizos en el minuto 32, uno por uno. La pelota que la tiene Petizos, la tenía Petizos, quería arrancar Flores, se la quitaron. Es Guarentá el que intenta, se viene Cacique Guarentá por la derecha otra vez para que corra Santiago. No la dejó salir Santiago, por allá le estaba marcando Caro. Santiago que le pega, buen zapatazo. Le perdió sobre la última línea. No pasa absolutamente nada. Dos por dos goles, uno para Petizos, uno para el equipo de Cacique Guarentá. Saludos para Jerry Marixa, Plaza Rodríguez, Fernanda Martínez, Germán Said Jiménez, Andrea Paola Argüello. Bueno, mucha gente conectada aquí en este partido. Muy bien, muy buen el partido. Muy equilibrado en este minuto. Y parece que va a terminar empatado. Vamos a ver qué sucede en estos últimos minutos, pero el equipo de Cacique ha desarrollado un gran fútbol, al igual que Petizos en el contragolpe. Por la derecha quería arrancar Petizos, no le alcanzó el terreno a Chiqui, que ha sido el gran motor del equipo de Petizos. Juega Cacique, tocando la pelota Cacique, Nicolás. En el área viene para buscar a Andrés. No llegó Andrés al rechazo Ávila. El rechazo de Ávila lo quería buscar Chiqui. Primero la cabeza de Lilardo. Se pierde para saque lateral. 37 minutos, 38. Ya vamos a llegar en este compromiso que se debe jugar sobre 40. Este es el torneo nacional sub-15. Sí, señores.
Y muy bien el equipo de Cacique Guarentá cuando son los tiros de esquina, cuando va y sube también ese corpulente muchacho Barragán en el cabezazo. Vuelve el equipo de San Gil a dominar y ahora la quita el equipo de Petizos, pero no consigue cuajar bien el pase del equipo de Petizos. González que tenía el balón tocando para Garo. Viene y la recupera ahora Helves, arranca Helves, sin embargo Cacique que se queda con la pelota, ya la tiene Santiago. Arranca Santiago por la derecha para que corra Joan, la metieron sobre el centro peligroso, se va Cacique. Uno, dos sombreros, que está haciendo Juan, después la metió sobre el área, ya llega para rechazar como puede el equipo de Petizos. Si no pasa el peligro, sigue atacando Cacique, la pelota fue arriba, se jugará de portería. Vino mi cronómetro, que es su cronómetro, el cronómetro del árbitro. El cronómetro de todos y marca ya 39 minutos. 39, el que vale es el del árbitro, no el mío. Se viene Petizos, se venía Petizos con Niño. Balón que fue sobre el tiro de esquina del vértice nororiental, cobrará Petizos. Señores, es el tercero a favor del equipo. El equipo de Petizos es el tercero que va a ser efectivo. El equipo de Petizos, cuando su gran figura ha sido Liscano, este muchacho que se descuelga muy peligroso sobre el costado derecho, aquí sobre este costado oriental, hacia el costado norte. Se va a cobrar el tiro de esquina, balón que viene arriba atacando Petizas. Cabezazo que estaba colocando Josman Flores, llegó el arquero David, se quedó con el esférico. Cuando el árbitro dice que esto se acabó, terminó, finalizó, expiró, concluyó la primera parte. Uno tiene Petizos, uno tiene el equipo de Cacique Guarentá. Nosotros nos vamos a dejar con estas imágenes, ya regresamos para la segunda parte en este partido del Torneo Nacional Sub-15.
Ok, aquí estamos de regreso para la segunda parte. Petizos y Cacique Guarentá. Vamos a jugar los últimos 40 minutos de este compromiso. Partido que está empatado a un tanto. Va a rodar el balón y nosotros nos iremos para contarles qué pasa en esta segunda parte aquí a través de la página Santander TV. Se oye, se ve. El árbitro José Urieta que se prepara para hacer sonar el pito. A continuación viene el partido del Torneo Nacional Sub-20, Real Santander, Real Boyacá. En este escenario, José Urieta va marcando bien, ¿no? Aquí está por cualquier cosa. Saludo cordial para José Urieta, gran amigo. El cuarteto arbitral que dice que esto va a arrancar. Nos vamos a ir para la segunda parte, señores. Suena el pito, nos fuimos. Torneo Nacional Sub-15 que enfrenta a los representativos de Petizo y al equipo de Cacique Guarentá. Marcó. Sí, señores. Ha iniciado esta segunda parte. El equipo de Petizo es completamente azul con pantaloneta azul y las medias verdes. Cacique Guarentá completamente de negro con los visos negros, amarillos. En este compromiso, el segundo tiempo, 1-1. Finalizó la primera parte de este compromiso con muy buena actuación del equipo Cacique Guarentá. Y arrancamos la segunda parte. La pelota que está sobre el fondo. Creo que hubo cambio de arquero. Voy a verificar a ver si es Camilo Ríos el que está en el terreno de juego. Creo que es Camilo, sí, Camilo Ríos. Camilo el muchacho Ríos, que está en el terreno de juego y es el portero del equipo de Petizos, así que ha habido cambio de arquero. La pelota por la derecha para que la busque el Chiqui. Arranque el Chiqui, sacó el zapatazo. Llegó el arquero David de Cacique, se quedó con el esférico y juega de portería. Ya tiene la línea, balón sobre la línea que divide el campo. Por ahí viene para que marque y juegue. Está sacando la pelota Castañeda. Quería jugar Castañeda, pelón que queda por la derecha. Viene para que la busque Petizos. Flores que se quedó con el balón. Levanta la cabeza Flores, la puso sobre el centro para que corra Niño. Va Ángel, bonito sombrero. Va a ir el segundo, la pelota para el fondo. ¡Canta! ¡Cántelo, gol! ¡Go, go, 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 go! ¡Gol! ¡De Petizos! La alegría del fútbol es el gol y aquí llegó. Y metió en la pelota en el fondo el Ángel Dillo para prender la fiesta. Al minuto 1:41 en total. Petizos que tiene 2, Cacique tiene 1, Marcos. Sí, señores, extraordinario gol. Marca Ángel Niño, el Ángel. Qué buen doble sombrerito allí en el área. Y el taponazo para marcar extraordinario gol el equipo de Petizos, que han sido 2 golazos los que ha marcado. El primero, el del empate, extraordinario Liscano, extraordinario este puntero. Y ahora su centro delantero marca y se va adelante en el primer minuto de juego. Aquí el equipo de Petizos, el equipo del profe Ricardo García. Hoy su hija estará en las semifinales a nivel nacional en la categoría sub-13. Tendrá la gran responsabilidad. Una de sus, la hija del profesor Ricardo, Sofía García. Bueno, el equipo de Petizos gana 2-1 en el primer minuto, los que había desperdiciado Aníbal, Ángel en la primera parte había desperdiciado 2 oportunidades, al igual que Liscano, y empezó marcando los goles que había desperdiciado en la primera parte. Marcador 2 el equipo azul, Petizos 1 el equipo de Cacique Guarentá de la ciudad de San Gil. Petizos que vuelve a tener el balón, corría para buscar Lariño. Corría Ángel Niño, le sacaron la pelota, sin embargo lo está recuperando Helve. Falta, tiro libre a favor del equipo de Petizos. Vamos a ver una vez más el gol del equipo de Petizos, con el cual se pone adelante en el marcador. Ahí va por la derecha, la pelota la coge Niño, que hizo un sombrerito, dejó en el camino, salió el arquero, se la acomodó abajo y puso el marcador, 2-1 a favor de Petizos aquí en la cancha Marte. Ya van a celebrar allá con el profe Ricardo García. Qué bonito gol que consiguen los chicos de Petizos, categoría sub-15, en la cancha Marte de Bucaramanga, Marcos. Cobraba la falta que le cometían a Joan Torres del equipo de Cacique Guarentá, que ataca hacia el costado norte, donde se encuentran las canchas de Tejo, y el equipo azul hacia el costado sur y al contraataca. Manillo por el tercero, Ángel por el tercero, sale el arquero bajo, la alcanzó a tocar. La tocó a sacar David
Vino su compañero, le vio para el saque lateral. Con todo salió Petizos como en la primera parte arrollando ya, pero aquí sí ha logrado los tantos que le dan la victoria, Marcos. Señor, en la primera parte se desperdiciaron tres oportunidades y ahora sí llegan. Ahora la pelota la vuelve a tener el equipo de Petizos, quería arrancar, balón por la derecha, lo está recuperando ahora Castañeda, el capitán que juega por la derecha para que le esté buscando Rincoyo, el con el esférico, Lidia que divide el campo, ya tiene la pelota, Helves, y Helves que está arrancando, se frenó Helves, tocaba en corto, va Petizos, arranca Petizos, aquí la pelota la tiene Caro, saca el zapatazo, fue arriba, buena llegada de Petizos, creo que sirvió el entretiempo. El recaño del entretiempo siguió porque salieron con todos los muchachos de Petizos. Señores, el regaño del profesor Toro también, el profesor García. Todo lo que se habían comido en la mañana de hoy, los goles de Niño, de Liscano, igualmente de Jonathan Flores y de Sebastián Helves, le recibió el regaño porque dijeron, no, aquí se han comido, no hay almuerzo hoy. Se comieron como 4 goles en los primeros 9 minutos del equipo de Petizos y Cacique Guarenta ha sido castigado con un error que cometiera la parte defensiva del equipo de Petizos. 2-1. Y muy temprano, desde el primer minuto, marcó Niño. Y también ahora sigue el ataque. Siguen devorando al equipo de Cacique Guarenta. Petizos que tiene la pelota. Helves que la domina. Estaba entregando para que la buscara Carlos. La mete sobre el costado izquierdo. Fue muy largo el balón. Sin embargo, por allá corre para buscarlo Olivar García. Le levantaron la banderola. Lo pillaron en fuera de lugar. Usted no esté en fuera de lugar. Esté siempre con Santander TV. Se oye y se ve. Torneo Nacional Sub-15, Marcos. Sí, señores. Felicitar aquí de parte de los amigos de Girón. Un saludo muy especial, me han dicho. Carlos Santiago Moreno, su señor padre de este muchacho que fuera campeón del equipo de Ruitoque, a Carlos Moreno, a su señora, a la abuelita Adriana Serrano, igualmente para ellos un saludo y una felicitación a Santander TV por ese gran cubrimiento del mundialito, y Carlos Santiago Moreno también es de Ruitoque, campeón y tiene solamente 10 años, un saludo allá en la ciudad de Girón, igualmente para todos quienes están viendo a esta hora de la mañana, y muy especialmente a Ruitoque Fútbol Club y a Carlos Santiago Moreno y a su familia en la ciudad de Girón. Veo en el terreno de juego a Sebastián Solano, número 30, en el equipo de Petizos. Ya lo estoy observando aquí a Sebastián Solano. Voy a identificarlo a Sebastián, que ha pasado a marcar aquí sobre el costado izquierdo. La pelota que la tiene Cacique, que está perdiendo, empezó ganando, pero está perdiendo. Santiago, que tenía el balón, se la roba el equipo de Petizos. Intentó arrancar Sebastián Helme. Balón que se ha perdido para saque lateral. Le pregunto a Sergio. ¿Quién salió? Sergio en Petizo. Aquí les estamos informando desde la cancha Marte, en la capital del departamento de Santander. Quedó lesionado el muchacho Sebastián Helves en ese golpe que encontrara con el defensor del equipo Cacique Guarenta. Se resente de su pierna, de su rodilla derecha, el muchacho de Petizos, que está ganando 2-1. Igualmente para la gente de Girón, el saludo para la familia Prada, a Mateo, igualmente para toda la familia Prada, a Mateo, que también está preparándose para los primeros partidos de fútbol, al igual que las atletas Sara Prada, igualmente para la niña Victoria, todas ellas también preparándose para las pruebas de atletismo en la ciudad de Girón. Cacique Guarenta que tiene 1, el equipo de Petizos que tiene 2, con extraordinarios golazos de Liscano en el primer tiempo en el minuto 32 y otro golazo espectacular de Ángel Niño del número 9 de Petizos para los 2-1 y el gol que consiguiera Cacique Guarenta en el primer tiempo en el minuto 19 Andrés Ramírez y empatara Lubin Liscano Petizos en el minuto 32. Está resentido, está siendo atendido el joven valor del equipo de la categoría sub-15 a nivel nacional del equipo de Petizos, el número 7 Sebastián Helves. Informa Santander TV, se oye y se ve. Torneo Nacional Sub-15 aquí en la cancha Marte en Bucaramanga. ¿Qué viene a continuación? Viene el partido del Torneo Nacional Sub-20 o Supercopa Juvenil entre Real Santander y Real Boyacá. A las 2 de la tarde juega Petizos contra Juan Carlos Quintero en la categoría Sub-13. A las 4 de la tarde Juan Carlos Quintero contra Real Bucaramanga en la categoría Sub-20. A las 6 de la tarde Águilas Doradas contra Petizos Fútbol Club en el Torneo Nacional Sub-15. Este es Petizos B, el que juega sobre ese horario. Aquí el partido está detenido, señores. 2 tiene Petizos, 0 tiene el equipo
de Cacique Guarentá. Y les estamos acompañando aquí en la página de Santander TV. Se oye, se ve con toda la actividad. Marcos Prada Jiménez. Sí, señores, ha sido buena las sustituciones que ha obtenido el equipo de Petizos. Sacó a Esteban Huitrago, ingresó Camilo Ríos, salió el otro central, Steven Ávila, y salió también Jonathan González para ingresar a Felipe Bernal con el número 3 y Sebastián Solano. Son las tres sustituciones que hizo el equipo de Petizos, que está el profe. Vamos despacio entonces. ¿Quién salió? El arquero Huitrago, ingresó Camilo Ríos. Perfecto. Salieron los dos defensores centrales, Steven Ávila, el 26. Despacio, a ver. Steven Ávila salió. ¿Y quién ingresó? Ingresó Felipe Bernal. Felipe Bernal con el número 3. Perfecto. ¿Y el otro cambio? Solano, con el número 30, reemplazó a Jonathan González. ¿A quién? Jonathan González. A Jonathan González, perfecto. Centrales. Ahora sí nos quedó claro. Despacito y con buena letra, dice mi padre, para que la gente quede enterada de lo que está pasando. Entonces, ahí están los cambios que hizo Petizos. Aquí la pelota que está quedando sobre el costado derecho viene para que le esté buscando Castañeda. Castañeda por la izquierda para que la corra Helve. Arranca Helve por la izquierda, se besó la moto Líbar. Va Líbar García, fuera de lugar, lo pillaron. Le marcaron fuera de lugar, así que se debe colocar la pelota sobre el piso. Mira el micrómetro, 50 minutos, eso da 10 en la segunda parte. El equipo de Petizos A, que tiene 12, Cacique 41, Marco. Sí, señores, aquí se juegan 80 minutos, 40 por cada tiempo. En esta categoría de sub-15 a nivel nacional de fútbol, Cancha Marte, templo sagrado del fútbol santandereano. Aquí donde nacen los grandes jugadores para el futuro. Y esta es la sub-15, otro gran futuro que tiene Santander, como lo mostró también en el campeonato mundialito, en la ciudad de Girón y Bucaramanga, en esa extraordinaria categoría sub-11. Estas son las bases que debe tener las selecciones de Colombia. Juan, que va a cobrar para el equipo de San Gil, sobre el vértice noroccidental, tomó carrera. La pelota que viene sobre el área se estaba levantando para rechazar Helme. El rechazo de Helme sobre la izquierda para que la buscara el popular Chiqui. Cometió falta Chiqui. Tiro libre a favor del equipo de Cacique. Y el que se coloca detrás del esférico es el popularísimo Andrés del equipo de Cacique. Andrea Paola Argüello Barrios dice: gol de Ángel Niño. Te amo, hijo. Gracias por tantas alegrías. Saludos a mi hermano Luis Ángel Niño, el que acaba de marcar el golazo. Vamos, Petizos, dice Santiago Niño. Santi Pacheco, dale, Cacique. Vamos, Petizos, dice Kenyana Llobren Silva Báez. Y Leonardo Varega, saludos a mi hermanito Sebastián Gelmes desde España. Saludos para todos los que están conectados. Aquí está Santander TV. Falta peligrosa que va a ser efectivo el equipo de San Gil. Cacique 43 en barrera y se prepara a unos 35 metros el jugador Quintero. Arranca Andrés, no tiene problema el arquero. Camilo Ríos para quedarse con el esférico y va a jugar de portería. 52 minutos, 2 en la segunda parte. Sacó Camilo la pelota que viene cayendo sobre el terreno contrario para que corriera Niño. Iba Niño, buscaba Niño. Balón que queda por la izquierda, se pierde para el lateral. Hay cambio en el equipo de Cacique Guarentá. Bueno, aún no se autoriza. Ya se jugó. Se va a hacer efectivo el cambio, la sustitución por parte del equipo de la ciudad de San Gil, que pierde 2-1 en un gran compromiso. Se va Bayona, Santiago, el 4. Número 4, Bayona. Vamos a ver quién ingresa, el 19. ¿El 9? Bueno, debemos 19. Creemos 9, que Juan, vamos a dejarlo, déjelo como 19, Juan, ahí, porque no lo tenemos codificado. Seguramente Juan. La pelota que está para que busque Petizos, el arquero. Juan, que se quedó sobre el fondo para jugar de portería. Andrés Felipe Pinilla Pimiento, que pregunta qué categoría es. Esta es la categoría sub-15. El balón que está por la derecha para que busque el equipo de Cacique, que está perdiendo el compromiso. Empezó ganando, pero ahora está perdiendo 2-1. Arranca Cacique, toca Cacique, sigue Cacique. Santiago, que tiene el balón. Se devuelve Santiago. A ver Santi con quién juega. Se la roba el equipo de Petizos. Llegó Niño para quedarse con el esférico. Tocó para Helme. Arrancaba Helme. Quería arrancar Helme. Sobre el fondo llegó y sacó el zapatazo. Este chico que entró, Bernal, se perdió sobre el costado de Occidente, donde juega Cacique. Entonces, Cacique ha ingresado, es el número 19, ¿no? Es David Briceño, creo que debe ser ese. Porque tiene en la banca a Villamil con el 8. Déjelo como Juan, porque no tengo 19. Bueno, listo. Entonces, una sustitución de San Gil y 3 por parte del equipo de Petizos. La pelota está para que la venga a buscar Petizos. Líbar García. Estaban dudando ahí.
Esa fue, así le costó un gol. La duda entre arquero y defensor fue el primer gol que empezó ganando el equipo de San Gil con gol de Andrés Ramírez. Fue la equivocación de Esteban Buitrago, el arquero. Jugó casi que la pelota que viene sobre el área, busca el equipo de San Gil, que no deja de atacar. Le quedó el balón para Santiago, la mete sobre el segundo palo, al rechazo Betizo por intermedio de Bernal, de afuera vino y le pegó de por Rivera. El chico Leonardo se pierde la pelota sobre última línea, para que se juegue de portería a favor del equipo de Betizo. Sí, señores, muy bien el equipo de San Gil, está reaccionando, está llegando con Villamil. Va a haber cambio en Betizos. Miraremos a ver quién se va, quién llega. En el representativo de Petizo se le acaba el partido a el joven Sebastián Gelbes. Con el 7 va a haber dos cambios. Uno es Sebastián Gelbes, que no seguirá en el partido. El 14, García. Y se va también Líbar García. ¿Quiénes ingresaron? ¿Qué es lo más importante? A ver. Ya les vamos a decir quiénes ingresaron, que es lo más importante. Ataca la pelota para que la busque Cacique. Atacaba Cacique. Le quitaron el esférico al muchacho de Cacique. Creo que entró Santiago Ardila. Santiago Ardila creo que ya está en el terreno de juego. Balón que está por la izquierda. Llegó la gente de Real Boyacá. ¿Juegan en el barrio Boyacá? ¿Juegan en el barrio Boyacá? En Bogotá, ¿cierto? Me trae muy buenos recuerdos esa cancha. Allá con Hugo Prieto Rodríguez. ¿Recuerda a Hugo Prieto Rodríguez? No. Bueno, no sé si recuerde a Hugo Prieto Rodríguez allá en la cancha del barrio Boyacá. La gente del Real Boyacá que viene para el partido frente al Real Santander. Bueno, muy bien. Este equipo se llama Real Boyacá, es del barrio Boyacá, en la capital de la República. Ya les voy a contar más de ese partido, señores. Omar Niños, el número 8, que ha ingresado por parte del equipo de Petizo y Ardila. Sebastián Ardila, número 19, son las dos sustituciones que ha tenido el equipo de Petizos, que ataca hacia el costado sur, 3 en la barrera, aquí en una diagonal por parte del conjunto de Petizos, 25 metros. Luis Liscano al cobro, pierna derecha, 3 hombres en la barrera, saque el zapatazo, este va sobre el segundo palo, paso de largo. No pasó absolutamente nada. El marcador continúa. 2 que tiene Petizos. 1 marca el equipo de Cacique. Giovanni Buitrago Balagón. ¿Cómo va moviéndose la tabla general? Petizos tenía 4 puntos. Con esos hace 3. Cacique, digo, tenía 4 y con estos hace 7. Y Cacique tenía 7, pues se queda con los 7, ¿no? Ya viene el equipo de Cacique para jugar. Línea que divide el campo por la izquierda para que corra Juan. Por ende la carrera, Juan va, Juan sigue, Juan engancha, Juan va a meter la pelota por la izquierda, tiro de esquina. Bueno, aún no ha salido. No salió ese balón, se jugará sobre el costado de Occidental. Gracias, profesor Ricardo, por todos los petizos, dice Santiago Ariza. Giovanni Buitrago, ya le contestamos a Andrés Felipe Pirilla Pimiento, también ya le contestamos. La pelota por la izquierda, Petizos que se queda con el balón, Liscano que la tiene, arranca Liscano, ojo que la perdió, arranca ahora Cacique, se viene Cacique, apagar el incendio, uy, por poco aquí Santiago empate el partido, que está 2-1 a favor de Petizos. Santiago Riveros es el número 20, pierna izquierda, la pelota que estuvo la visión de gol ahí por parte del equipo de Guanentá, que calienta, apura las jugadas el equipo de San Gil, se despierta tratando de buscar el empate y esto se va a poner muy bueno, dijo mi abuelo. 57 minutos 17 en la segunda parte. Pelota que es impulsada por el joven Felipe Bernal. No hay tiro de esquina, no la dejó salir el arquero. Camilo Ríos, que es el que está en el arco del representativo de Petizo. Ya juega Camilo. Balón que viene para que la busque Niño. Arranca Mariño, le quitaron el balón. Y queda sobre la línea que divide el campo. Ataca Petizo por la derecha. Ahora está prendiendo la moto este muchacho. Por intermedio de Petizo, que va a llegar sobre el área. Va a sacar el zapatazo. Es el jugador Caro. Llegó el arquero. Juan se quedó con la esférica para sacar de portería, Marco. Sí, señores, este es el compromiso. El marcador 2 tiene el equipo de Petizo frente a Cacique Guanentá, la gente de Boyacá. El saludo muy especial también para el equipo que va a hacer su presentación aquí en la cancha Marte. El equipo boyacense también aquí presente. El equipo de Cacique Guanentá de la ciudad de San Gil, que pierde 2-1. El equipo negro, el equipo de San Gil. Ha llegado la gente del Real Boyacá, que es del barrio Boyacá, en la capital de la República. Me trae muy buenos recuerdos. La familia Prieto,
muy cerca íbamos a comer fritanga los fines de semana. Se nos fue Hugo Prieto, lamentablemente. Gran hombre del fútbol. No sé si lo recuerda. Tengo un amigo que ha venido de Real Boyacá. Voy a presentarlo. Buenos días. Recuérdeme su nombre. Aquí, por favor. Recuérdeme su nombre. Luis Eduardo García. Luis Eduardo García. Viene de la capital de la República con este equipo que se llama Real Boyacá y juega en la Supercopa Juvenil. ¿Cómo vienen preparados para este partido contra el Real Santander? Efectivamente, nosotros venimos desde la capital de la República. Nosotros somos Real Boyacá, radicados en Fontibón, y venimos precisamente a enfrentar aquí al Real Santander en el momento. Y venimos pues preparados para jugar, obviamente, el partidito en el día de hoy. Ajá. ¿Sucede en Girón y dónde juegan? ¿En qué cancha juegan? No, nosotros somos... Girón no, perdón, Fontibón. Es que me confundo Girón con Fontibón. Llevo 30 años aquí y no me he podido cuadrar que allá es Fontibón y aquí es Girón. Sí, no, nosotros somos de Fontibón. Sí. Y tenemos allá la filial de Patriotas, Patriotas Real Boyacá. Sí. Que somos los que... ¿Primera vez? Sí. ¿Y dónde juegan? Nosotros tenemos las canchas propias allá en Fontibón. Ah, ¿y allá son los partidos del torneo nacional? Sí, y allá efectuamos los partidos del torneo nacional. ¿En qué lugar? ¿Atahualpa? No, ahí al lado de Atahualpa, como unas 4 cuadras de Atahualpa, nosotros tenemos las canchas propias. Tenemos 17 canchas de fútbol y ahí siempre jugamos los torneos. El torneo, por ejemplo, ahorita que el que estamos jugando lo jugamos allá en las canchas nuestras. Perfecto, me alegra mucho tenerlo en esta cabina. Lamentablemente por ahora no tengo transmisión de ese partido. Me gustaría transmitirlo, pero lamentablemente por ahora no hay patrocinadores. Pero bueno, no sabemos, de aquí a que empiece el partido de pronto logramos algún acuerdo. Le deseo muchos éxitos, bienvenido a Bucaramanga. Gracias a ustedes, muchas gracias por recibirnos acá y estaremos a la orden cuando vayan allá a Bogotá. Cualquier cosa, estamos allá a la orden, allá llegan a su casa. Muchas gracias, sí, me trae muy buenos recuerdos. 5 años estuve en Bogotá, transmití mucho fútbol en Fontibón, en el Tabora, en Suba, el terreno de la Gaitana, lo arrancamos allá con Hugo Prieto, hace muchos años. Bueno, muchas gracias a la gente de Boyacá, que les vaya muy bien. Vamos a seguir el partido que tiene 2-1 y está marcando 60 minutos, son 20 en la segunda parte. Cobra Cacique 40, Santiago que está detrás del esférico. Emilce Moreno Villabuero dice, vamos Petizo, saludos a Juan Sebastián Gelmes con toda. Arranca Cacique, la pelota en el área, se levanta para rechazar Bernal. El rechazo de Bernal queda por la izquierda, por ahí lo viene para buscar Santiago Castañeda. Castañeda que dudó, perdieron el balón. Bueno, ya había salido, pero dudaron los chicos de Petizos, Marcos, dudaron. Tengo muchas dudas, el equipo de Petizos a veces en los, sobre todo en la primera jugada con Esteban Buitrago, que salió ya el arquero y el defensor. Por eso hubo esas sustituciones que hizo el profe, son 3. Ya ha hecho 5 hoy, Camilo Ríos. Felipe Bernal el 3, Sebastián Solano el 30, Omar Niño el 8 y Ardila el 19. Y por el equipo de Cacique 40, el número 8 Villamil, el número 3 Mauro Ramírez y el 19 David Briceño. Son las 3. La pelota por la izquierda, se viene Petizo para buscar el tercero. Va Liscano el Chiqui Chiqui por el tercero. Al fondo le alcanzó a tocar el arquero. Evitó el arquero que cayera por tercera oportunidad su arco. Aquí se juega de portería, dice el árbitro. A mí me pareció que la tocó el arquero, me pareció a mí. No la vio el árbitro. Entonces yo fui el que me equivoqué. El árbitro lo vio porque él está cerca. Está más cerca, sí. Sí, claro, el que me equivoco soy yo. Se equivocó fue el muchacho en el no cuadrarla bien con la derecha, pues salió desviada, la mandó desviada el jugador número 11, el Petizo, que es muy rápido y muy rápido por el costado izquierdo y le dio con la derecha debiendo darle por la izquierda. Pero esa es la jugada y esas son las oportunidades que había perdido inicialmente el equipo de Petizos, también lo hizo Liscano, lo había hecho también Flores y lo había hecho también el jugador Sebastián Gelbes. Se fue de amarilla el popular Chiqui. Cartón amarillo para el Chiqui, el número 11 del equipo de Petizos. Y ahí estoy viendo muy buen trabajo también de Sebastián Solano en el representativo de Petizos. Precisamente ahí se levanta Solano para meter la cabeza y enviarla sobre el saque lateral. 22 minutos vamos marcando. Sí, señores, muy bien. Entonces los centrales que han ingresado para esta segunda parte, Solano y también su arquero, Camilo Ríos, que ha tenido trabajo. Va a ser efectivo el equipo de Cacique nuevamente sobre el costado norte. La jugada del equipo de Cacique Guantá, que pierde 2-1, segundo tiempo. Un muchacho en la barrera. Para y 35, 40 metros. Santiago que le va a pegar, pierde izquierdo, un hombre que aparece en la barrera. Es el popular Chiqui, atacando Cacique, defendiéndose Petizos.
Tomó carrera, le pegó la pelota que va sobre el área, se levanta ya sobre el fondo Flores para rechazar. Y otra vez Chiqui que viene para buscar la pelota, cayó Flores, falta, tiro libre a favor del representativo de Petizos, el de Ricardo García, el de Claudia. Claudia, quien estamos deseando muchos éxitos en la ciudad de Cali. Con Sofía, con la selección sub-13 femenina que tiene el campeonato nacional y hoy tiene ronda eliminatoria. Un abrazo para Víctor Hugo González y toda la gente que está allá. Hay cambio en el equipo de Cacique Guarentá, ya lo vamos a tener aquí para contárselos a ustedes. John Ortiz, número 10, ingresa. Eso, así es que está la cosa. Ortiz que ingresa, se fue Rodríguez ya del terreno de juego. Y aquí viene el asistente de Petizos, ¿cómo llama? El señor Pérez. Sí, acá hay una aparatosamente. Para acompañar al chico que está en el piso, el Chiqui. Chiqui, sí, cayó aparatosamente, cayó sobre el coxis. Pero bueno, ya se recupera el muchacho. Es una jugada de mucho peligro y sobre todo la caída que tuvo el pelado número 11, Liscano, de gran figuración, autor del gol que hizo el empate en el primer tiempo y que tiene ganando. Va Petizo, la pelota por la izquierda, corre Flores, iba Flores. Y Niño, que también ha hecho el segundo gol. Bueno, ya se recupera el joven, ya ingresa el número 11 de los Petizos. Se jugará de lateral para que siga atacando Petizos. A dos manos jugará Esteban Solano. Sebastián que tiene el balón y juega sobre el fondo, la busca Flores, otra vez para Sebastián, la pelota que va sobre el área, salió el arquero, dudó, llegó ahí prodigioso para acompañarle, Juan envía esa pelota sobre el tiro de esquina, cobrará Petizos en el vértice suroriental. Es el octavo del compromiso, el cuarto que va a ser efectivo el equipo de Petizos, jugada peligrosa que tuvo ahí con la salida importantísima de su número 30 por el costado izquierdo, Sebastián Solano. Ya se va a cobrar la pelota que viene sobre el precuarto del área. No, el árbitro dijo que no, que había falta, que se debe con falta o mano. La verdad no reseñé exactamente qué es, pero jugará el representativo de Cacique, que ya tiene la pelota en la línea que divide el campo. Bonito taco sobre el centro para que venga a acompañarlo. Es el jugador Joan, y quería arrancar Joan. Se la robó a Petizo, se está tirando Caro. Caro que la filtra, corre Niño, salió el arquero David. La mete sobre la línea que divide el campo. Otra vez para que se quede Petizo con la pelota y por la izquierda la busca Chiqui. Arranca Chiqui, sigue Chiqui, guapea Chiqui. Se jugará de portería, 66 minutos. Bien, también el jugador del equipo de Petizos, Jorman Caro, que también impulsa al equipo de Petizos. Jorman Caro, número 16, el equipo de Petizos. Marcador 2-1 en esta categoría, sub-15 a nivel nacional. En el cual triunfa Petizos 2-1 en esta segunda parte, pero esto no termina porque Cacique se crece en los últimos minutos. Otra vez la pelota que la tiene Chiqui, se la robó Chiqui. Bueno, llegó el arquero David. Tranquilo, se quedó con el esférico y juega de portería. Esta viene cayendo sobre territorio contrario. Dos tiene Petizos, uno tiene Cacique. La pelota está por la derecha, la buscaba Flores. Mano, dijo el árbitro José Urieta, para que cobre el equipo de San Gil. Y detrás del esférico se coloca Santiago. Trató de despejar el número 3 y le pegó la patada. Fue al número 30 su compañero Sebastián Solano, que quedó un poquito resentido, pero ya se recuperó. Ataca Cacique, va Cacique, peligroso, llegó Cacique, balón dividido, ya viene para sacarla de ahí Ardila. Y Ardila que podría jugar por la izquierda para que corriera el jugador Estela Flores. Ese balón queda dividido, otra vez para que arranque el representativo de Cacique, se iba Cacique, cayó el arquero. El árbitro dice que juegue, Santiago que va, Santiago que sigue, bien abajo. Y en el piso le quita esa pelota, Joel Rincón para enviarla para saque lateral. Juega Cacique de primera, la está esperando el jugador Santiago. Arranca, zapatazo por la izquierda y sobre la última línea. Santiago Ardila que sacó el esférico, adelante corría Nuño, se va Petizo, por la derecha se le está robando a Jorman Caro. La tiene Jorman, va a dejar el primero en el camino, sigue Jorman, falta de Jorman, tiro libre a favor de Cacique. Muy bien el equipo Cacique Guarentá en estos minutos, también tratando de llevar el peligro con el jugador número 20, Rivero, extraordinario, y realmente Andrés Quintero, destacada actuación de estos muchachos del equipo Cacique de Guarentá, que pierde 2-1 en este segundo tiempo en la categoría sub-15 a nivel nacional de difútbol, aquí la cancha Marte, el Santander TV, se ve en todas partes. Va Niño, salió el arquero Juan.
No permitió que llegara Niño para buscar el tercero. Lo busca Petizos, también lo busca la gente del equipo de Cacique. Los unos buscando el empate, los otros buscando irse adelante en el marcador. Aquí la pelota nuevamente está para que la busque el equipo de Petizos, que está jugando sobre el costado izquierdo. Balón que queda para que se juegue de lateral. Ya la tiene Caro. Arranca Caro buscando a Ángel Niño. La bajó para que la acompañe este Flores. Jovan Flores por la izquierda. Va Chiqui, va Chiqui al fondo. Cántelo, gol. Se la robó Chiqui. Go, 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 go. Gol de Petizos. La alegría del fútbol es el gol. Y aquí llega a los 69 minutos. Ludwig Liscano, el popular Chiqui, se la ganó al arquero y la acomodó en el fondo para poner el marcador. El equipo de Petizos que tiene 3-1. Cacique Guarenta. Chiqui se robó un balón y cobró. Así es. Señor, una defensa, una equivocación entre el arquero y el defensa, se hablaron, pero este fue más rápido, el chiquitín, el pequeñín, se destacó, se le salió y llegó y se le robó la pelota para llegar aquí y marcarle el gol ahí en su propia barba del equipo del Cacique Jiménez, de buena actuación, pero en esta, la equivocación entre el no se entregaron bien el defensor y el arquero, no se conversaron muy mal ahí, el jugador Barragán y el arquero Jiménez. Está informando Santander TV. Se oye, se ve. Repito, a continuación viene Real Santander contra Real Boyacá en la Supercopa Juvenil. Y para la gente que me está escribiendo el WhatsApp, que si vamos a tener ese partido, por ahora no, no tenemos transmisión de ese partido. Es un partido supremamente interesante, un partido de gran altura, de gran categoría, pero por ahora no lo vamos a tener aquí en la plataforma de Santander TV. Se jugará de lateral para el equipo de Petizos. Se fue de amarilla Sebastián Solano. Creo que le dice José Urieta que tenía que moverse más, que tenía que ir más rápido a sacar. Bueno, demostraron cartón amarillo. Arriba la pelota viene para marcar Joel Rincón. Complementa Bernal. Por la derecha estaba impulsando Ardila. Ahora la pelota está para que corra sobre territorio del equipo de Cacique 40, que ya prácticamente ha bajado un poco el ímpetu. 70 minutos, quedan 10 para que termine el partido. 3 tiene Cacique, 1 tiene, perdón, 3 tiene Petizos, 1 tiene Cacique. Señores, 3-1 está ganando el equipo de Petizos del profesor Ricardo García, del profesor Toro, en este compromiso en la categoría sub-15, con extraordinaria presentación del jugador Liscano, 2 goles en el minuto 32, y al que acaba de marcar en este robo arriba espectacular. Arriba ataca el equipo de Cacique. Bueno, ya se anula la jugada. Continúe, señor. La mirada al frente, la jugada activa. Espectacular el robo que hizo el jugador Liscano para marcar aquí su segundo gol. Es el muchacho goleador en este día del equipo de Petizos para el 3-1 ante un equipo, un opositor muy fuerte como Cacique Guarentá, que se ha entregado también totalmente el equipo de Cacique Guarentá, con Andrés Quintero para destacar a Ramírez, igualmente a Rivero y a su arquero Jiménez, pero en esta oportunidad se equivocaron en el tercer gol. Bueno, aquí Tosecita que está ensayando los himnos para el próximo partido que se viene entre Real Santander y el representativo de Real Boyacá. Falta tiro libre que cobrará Petizo Santiago Castalleda, que está detrás del esférico. Y el número 6 en su espalda. Arranca Santi, balón que viene sobre el área, se levanta para rechazar el equipo de Cacique. Y ahora está arrancando Ardila, va Ardila, corría Ardila, le quitaron el balón. Se viene el equipo de Cacique, por la izquierda bien marcó en el piso Bernal. Bernal que se queda con el balón, le estaba acompañando ahí Sebastián Solano. Se jugará sobre el costado de Occidental, 72. 72, restan 8 minutos para que concluya este compromiso. 3-1 y vuelve a atacar el equipo de la ciudad de San Gil. Se defiende el equipo de Petizos en este segundo tiempo. Vuelve a atacar el equipo de San Gil. Para mí la figura del partido ha sido el Chiqui.
Para mí, el Chiqui se robó un balón e hizo el gol. En el primero arrancó por la derecha. Salió el marcador, enganchó hacia adentro, después hacia afuera, cambió de pierna. Dos golazos, para mí la figura del partido. 73, marca mi cronómetro, faltarían 7 para que termine este compromiso. A las 12 del día viene Real Santander contra Real Boyacá en la Supercopa Juvenil. Y son las 11:34. Tiro libre a favor de Cacique. Falta a unos 40 metros, 35 metros para el equipo de San Gil. 3 en la barrera hacia el costado norte, donde se encuentran las canchas de Tejo. Vamos a ver en el disparo Santiago peligroso. Santiago que cobró. La pelota iba cayendo. La observó Camilo Ríos, el arquero de Petizo. Se jugará de portería. ¿Que dónde está? ¿Con quién está? Pues escríbanos, díganos, cuéntenos, háblenos. Y con mucho agrado les estaremos saludando aquí en esta plataforma de Santander TV, que acompaña el fútbol en todas las categorías. Donde nos inviten, vamos. Donde nos inviten, vamos. Con mucho agrado será acompañarles. Va a jugar el arquero Camilo Ríos, el arquero del representativo de Petizos. Lo hace con la pierna derecha, balón que viene cayendo sobre la línea que divide el campo, sobre el fondo le espera Niño. Metió la cabeza Niño, se la estaba robando Flores. Y arranca Flores por la derecha para que la buscara Jorman Caro. Venía saliendo de fuera de lugar, le levantaron la bandera a Jorman. Muy bien el equipo de Cacique, sobre todo en esa suplencia con Mauro Ramírez, número 3, espigado jugador. Vuelve a atacar el equipo de Cacique. El Cacique que pierde 3-1 con Petizos, el equipo azul. Arreglaba Juan. Por la derecha la estaba corriendo Jorman Caro. Bueno, Jorman se le acabó el terreno de juego, así que juega Cacique. Ya tiene la pelota Santiago. Sobre el fondo busca compañía con José. Y este para David. David que devuelve para José. Por la derecha intenta Cacique. A barricar le llega Sebastián Solano. Lateral. Ya jugaron de primera los muchachos de San Gil. Arrancaba Nicolás. La van a meter sobre el área. Santiago que busca. Santiago que apagó. Santiago que giró. Santiago que pegó abajo el arquero. Camilo Ríos se queda con el esférico. 75 minutos. Queda menos de 5 para que termine el compromiso. Muy bien, este número 21. Qué buen dominio de pelota. Qué extraordinario de media distancia. Andrés Quintero para destacar este jugador del equipo Cacique Gualentá. Y por Petizos, Livien Quiliscano, anotador de 2 goles en este compromiso que gana Petizos 3-1 frente al equipo de Cacique Gualentá. Figura entonces por el equipo de Cacique, este número 21. Igualmente la destacada actuación de Rivero y de Cordero. Villamil que entraba en el hubo amarilla, pero no supe para quién fue, si fue para Niño de Petizos. La verdad no supe para quién sería, hubo un cartón amarillo, no logremos observarlo para quién fue, pero ahí mostra el árbitro Urieta, cartón amarillo. Bueno, la pelota se pierde para saque lateral, jugará el equipo de Petizos. Elizabeth Guadrón, vamos Cacique. Jennifer Joana Barrera, saludos a Josman Flores de parte de su mamá desde Chile. Jennifer, aquí está su hijo jugando. Su hijo Josman Flores, que tiene el número 10. Qué bueno, un saludo a la distancia. Después el chico lo va a ver y lo va a leer. Qué bueno que se pueda integrar. Vino el cronómetro, 76 minutos. 76, ya está 4 minutos para concluir. Son 80 minutos que se juegan en esta categoría, de la categoría sub-15 a nivel nacional de difútbol. Y vuelve el equipo de San Gil a defender y a tratar de llegar con su jugador Quintero. Arriba la pelota viene para marcar. Era el jugador Rincón, y Rincón que encontró compañía con Bernal. Bernal que abrió por la derecha. Quería arrancar el joven Niño, Omar Niño, pero se le perdió para saque lateral. Hay Omar y Ángel Niño. El balón que está por la izquierda, Omar Niño que venía para marcar. Se queda con la pelota Cacique, que empieza a arrancar con el balón. El que llega John, arrancaba John, giraba John. Siguen los muchachos de Cacique que quieren descontar. Están perdiendo el compromiso, 3-1. Y se ve en la plataforma de Santander TV. Arriba la pelota viene para que marque ahora el equipo de Petizos. Ardila que tenía el balón, le estaba buscando Flores. Ardila que marca, se viene sin embargo Cacique. Va Cacique, pero al piso siempre para marcar Felipe Bernal. Y después para Felipe sobre el costado de Occidental. Ya van a mostrar el tablero, 77 minutos. Torneo Nacional sub-15, Marco. Sí, señor, definitivamente minutos finales de este compromiso con el dominio y tratando de descontar el equipo de San Gil, el equipo negro con búsqueda. Va San Gil, va San Gil, va San Gil, la pelota fue al fondo, cántelo, gol.
go, 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 go. Gol de Juan Cordero, que pone la fiesta y la alegría para poner el marcador. 3 tiene Petizos, 2 tiene Cacique. Señores, muy bien, Cacique Cuarentena en este minuto, que siempre carbura fuerte en los últimos minutos con llegada de Juan Ortiz de Villamil. Igualmente la sustitución con Ramírez y este muchacho Cordero, el centro delantero, marca quedando suelto solo, completamente solo en el área para marcar el segundo gol. 3 tiene el equipo Petizo, 2 tiene Guarentá, finalizando este partido. Se creció San Gil. Sí, ataca San Gil, que busca el empate. Los muchachos que siguen luchando para buscar el empate. Juega sobre el costado izquierdo Santiago. Más complicadito este equipo de San Gil. 78 minutos. Balón que se ha perdido para saque lateral. Jugará el representativo de Petizos, que ya tiene el esférico para hacerlo efectivo. Bueno, el árbitro dice que ahora juegue Petizos, pero más atrás, pero mucho más atrás. 78, lo mejor es que se acabe el partido. 79 ahora, entramos en el último minuto, sin descuento. Sí, señores. Hubo falta a favor del equipo de Cacique y es muy peligroso, Marco. Sí, señor, y está crecido el equipo sangileño. Cacique Guarentá, 3-2, está que finalice este compromiso. Y una falta que marca el árbitro central Urreta sobre el costado norte. Va a atacar San Gil y su peligro, es un peligro ahí en esa línea. La línea de unos 25, 27 metros para favor del equipo de San Gil, el costado norte. Aquí en la cancha Marte de la ciudad de Bucaramanga, torneo nacional sub-15. Falta peligrosísima, 3-4 hombres en barrera y está remontando el equipo de San Gil, 3-2, y viene a buscar. Vamos, que tiene que defenderse muy bien. Solo el pito, arranca la gente de San Gil, Santiago, para pegarle. El arquero que dudó se salvó Petizo, sobre el fondo. Sebastián Solano que saque ese balón. Sigue atacando el equipo de Cacique. Balón que fue arriba sobre la última línea. El tiempo se ha acabado, miraremos a ver cuál. Uy, se van a jugar 4 más. Cuatro minutos más, así que todavía falta mucho por este partido que está 3-2 y nos entrega muchas emociones. Suspiro tan profundo aquí, qué parte de toro. La pelota que dio en el horizontal en el disparo peligrosísimo. Qué espectacular que hizo este muchacho, uno de los mejores de San Gil. El número 21, Quintero. Y ahora se va al equipo de Petizos. Atacar en este minuto finales de gran angustia, sobre todo para Petizos, que está ganando 3-2. Y el equipo de San Gil está crecido también en este minuto. Ya ataca el equipo de Petizos, está arrancando Niño, abajo al fondo y casi que entra esa pelota. Se fue Rosario. Casi que entra ese balón que impulsó Ángel Niño, lo queríamos cantar, pero no. Esto sigue 3-2, recuerden, jugaremos 4 minutos y hasta ahora llevamos el primero. Llegaba Niño Ángel y la pelota rozó el vertical izquierdo cuando usted lo tenía para cantarlo. Como también lo hizo en la jugada que tuvo también el Petizo, este Petizo Liscano, en el que pierna derecha también, que usted cantó el tiro de esquina. Son 2 oportunidades por ese mismo costado que ha tenido el equipo de Petizos, en este caso Niño, y también lo había tenido Liscano, pero Liscano, que ha marcado 2 goles, tiene arriba al equipo Petizos, 3-2 que tiene el equipo de Cacique Guarentá. Obardillo, que tenía el balón, sin embargo está dejando para que juegue su compañero. Ya sobre el costado de Occidente, se estaba levantando ahí para meter la cabeza Castañeda. Y se la quiere robar, va sobre esa pelota que viene sobre el área, ataca Petizos. Tiene que sacarla José. Sin embargo, el balón quedó para que una bonita chilena de los chicos de Petizos era. La pelota al fondo, golazo. Santiago Castañeda. Go, 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 go. Gol de Petizo. La alegría del fútbol es el gol y aquí la fiesta. La entrega Santiago Castañeda después de una chilena de el popular Chiqui. La cogió Castañeda y le colocó en el fondo para poner el marcador. Contundente, definitivo. 4 tiene Petizo. Cacique Guarentá.
2. Sí, señores, ahora se suspira profundo el profesor Toro con ese golazo. ¡Qué gritazo, qué golazo! Espectacular, y sobre todo la chilena que colocó el pelado, la gran figura Liscano del equipo de Petizos. Y extraordinario el remate impresionante, fuerte, de su número 8 ya sobre el tiempo. Y el tiempo que está corriendo, 83, ¿cuántos minutos ya? Y en el minuto, arca el cuarto y suspira y respira muy profundo el equipo de Petizos con este gol. 83 minutos, hay ya tranquilidad de la gente de Petizos, partido que estuvo supremamente disputado, hay que decirlo, muy disputado, de toma y dame. Y arranca Petizos, Ángel Niño que va por el quinto, metió la pierna José, tiro de esquina, en el vértice suroccidental cobrará el representativo de Petizos, pero eso está liquidado, y al cobro Santiago Castañeda. Ya para terminar, creo que este tiro de esquina y se acaba el compromiso. No, bueno, tiro del cuarto que favorece al equipo de Petizos, que está atacando en este último minuto. Se deshizo de ese dominio que tenía el equipo del equipo de San Gil, que trataba de empatar, y se suspira aquí, ya más tranquilo se respira en el tiro de esquina. Arranca Santiago Castañeda, la pelota que viene sobre el área. El balón que le queda para el Chiqui, de afuera le pegó Chiqui. Rebota en las piernas de los muchachos de Cacique. Y el árbitro, que ya mira su cronómetro, va a marcar el centro del campo y dice que esto se acabó. Terminó, finalizó, expiró, concluyó el partido. El marcador final, 4 para Petizos, 12 para Cacique Guarentá. Se sufrió mucho por parte de Petizos, sí, pero ha logrado, señores, el triunfo. Está el profesor Toro por acá, ¿qué tal? Felicitaciones, qué triunfo tan difícil. Pero ¿no? Salúdemelo bien, muy Sergio grande. Toro, y tranquilo, Toro. Despacio, buena letra, porque si no, el hombre de pronto le da un paro. Pues sí, casi le da el paro ese cuando estaba en el 3-2. Bienvenido, profe. Buenos días, Marquitos. Sí, contento por la victoria, por lo que se viene haciendo, se viene trabajando con los muchachos. No fue un inicio fácil con esta categoría 15A. Pues empezamos empatando el primer partido y perdiendo por un marcador abultado el segundo, pero hemos venido levantando, hemos venido trabajando. Gracias a Dios ganamos en Barlovento contra el Bucaramanga y hoy cerramos con este triunfo, que nos da mucha fuerza para seguir trabajando con estos muchachos e ir luchando por el liderato de este grupo. Bueno, muy bien, este muchacho número 11 hizo los dos goles, este Liscano, y también el número 9, Niño, espectaculares, son los golazos. Y este último, el último, que es qué taponazo impresionante que hizo Castañeda. Este Castañeda. Sí, sí, son muchachos muy unidos, este es un grupo muy corto, pero son muy unidos, trabajan de la mejor manera, son algunos de ellos referentes del equipo, esperemos nos pueda seguir yendo bien, y nada, seguir trabajando. Hoy tenemos un día muy futbolero con los Petizos. A las 2 de la tarde jugamos con la categoría sub-13, venimos de jugar de San Alberto con un triunfo, y a las 6 de la tarde la categoría sub-15B, la 2008, contra Águilas. Entonces esperemos que hoy sean solamente triunfos. Muy bien, felicitaciones al equipo de Petizos. 4-2 fue el marcador. Perfecto, Marcos. 4-2 ha terminado el partido. Felicitaciones a Petizo. Nosotros vamos, volveremos en una otra oportunidad aquí a través de la página de Santander TV. Que se oye, se ve. Chao, chao. Que Dios les bendiga.